Mi nombre es José Ruiz Martínez, soy del estado de Aguascalientes, municipio de Calvillo y de un ranchito bien bonito que se llama Santadeo. Soy inmigrante desde el año 1978, emigré a este país a los 15 años y esta es mi historia. ¿Por qué vino a Estados Unidos? Pues la necesidad, la que nos mueve a todos, fue la que me hizo venir a este país al ver que mis padres no alcanzaban con nada, para nada, fue lo que me hizo venir a este país. ¿Y su padre cuando usted dijo que emigraba, cuál fue la reacción de él? Bueno, cuando se enteré yo ya estaba, yo venía en camino, agarré el autobús y me vine a escondidas de mi padre a Estados Unidos para ayudarles a mis padres económicamente, ya que pues vivíamos en un jacalito, verdad, que allí nos servía de cuarto, de cocina, de todo. Ya que estuve aquí trabajando, empezamos a conocer Estados Unidos, me regresé a México y conocí a mi esposa y nos casamos en 1984. Una señora ahí que se llama María Hernández y ¿le prestó el dinero? Me prestó el dinero a escondidas de su esposo. Y una señora que se llama Lola Trinidad también, entre ellas dos me hicieron el favor de prestarme 8,000 pesos, que era un mundo de dinero. Entonces, gracias a ellas, yo siempre he dicho que estoy donde estoy ahorita. Hubo momentos muy difíciles porque no teníamos ningún conocido en la ciudad de Los Ángeles. Durábamos hasta 2 días sin comer. Entonces por ahí nos encontramos un señor italiano que Dios lo debe tener en el cielo, que ese hombre se empezó a preocupar por nosotros, tanto consiguiéndonos trabajo como dándonos un taco para sobrevivir. Y más personas, lo nombro a él porque pues él es hasta extranjero de otro país que no es mexicano. Uno espera la ayuda de los mexicanos, pero de extranjeros, ¿no? Y el Señor vino a ser un ángel para nosotros. Pues ahora, gracias a Dios, después de 25 años de trabajar en una sola compañía, decidí hacer mi propia empresa y es lo que estoy haciendo hoy, trabajando por mi cuenta y mantengo mínimo 4 familias, aparte de la mía, siempre, todo el año. Usted tiene un proyecto familia hoy, va y ayuda a su pueblo. Oh, sí. Empezamos hace 4 años con una agrupación, se llama Hijos Ausentes Santadeo, del cual yo soy el presidente. Desde entonces hemos venido haciendo posadas para los niños, hemos venido haciendo festivales para las madres, aparte de repartir muchas despensas, cobijas y curar enfermos. Ya les hicimos también un salón velatorio cual no teníamos y les prestamos también servicio funerario casi regalado. Lo hago por la misma necesidad que yo tuve alguna vez, Pablo, y que muchos de los muchachos que nos ayudan, de las familias que nos ayudan aquí, también tuvieron esa necesidad. Y ahora, gracias a que trabajamos en este país, entonces pues $20 aquí que demos, 30 allá, son muy buenos. En toda historia, en toda experiencia, siempre hay algo chistoso. Sí, siempre. ¿Qué es lo chistoso de esto? Pues lo chistoso que ya donde quiera que voy, hasta los niños me gritan ¡dólar! ¿El dólar? El dólar. ¿Por qué le dicen el dólar? Pues es una vacilada de amigos que
porque me sacaron cuando vivíamos en Los Ángeles, vaciladas de ellos. Pero para ellos es un simbolismo, que cuando llega José al pequeño pueblo, llega una esperanza, llega una ayuda. ¿Usted lo ve así también? Sí, bueno, muchos niños no saben el origen del apodo del dólar, ¿verdad? Pero pues ellos oyen dólar y ya les da gusto. Hoy por hoy usted tiene una familia muy grande, una familia feliz. Sí, todos estamos felices hasta lo que cabe, ¿verdad? Aquí tengo mis tres hijas, mis dos hijos, mi esposa y mi familia. ¿Qué cree usted que sus hijos han aprendido? ¿Cuál es la mejor lección que sus hijos han aprendido de usted, de su esposa y de todo esto que usted ha hecho estos 40 años aquí? Pues ellos me han dicho que no se cansan de decirme que están orgullosos de su padre por todo. Ellos saben mi historia, ellos la conocen, yo les he platicado todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que tuve que hacer allá antes de venirnos también, antes de venirme yo a Estados Unidos, y me expresan que están orgullosos, ¿verdad? Soy José Ruiz, emigrante, con mucho orgullo, mexicano, y vivo en los Estados Unidos.